alcanzamos la realidad de la fusión e integración global dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, mediante entre la jerarquía y la humanidad. Soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí. Que la fortaleza que hay en mí. Los eleve y ayude. Los eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma. Que los pensamientos creados. Lleguen a ellos y los alienten. Lleguen a ellos y los alienten. Proyectemos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran Ajna de Sanatkumara, y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. Extendamos ahora esa línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Permanezcamos como grupo dentro de la periferia del Granada, la jerarquía, abiertos a las energías extraplanetarias que ahora están disponibles. Mediante la imaginación creadora, visualicemos los tres centros planetarios, Shambhala, la jerarquía y la humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Enfoquémonos con la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz y el amor, buscando exteriorizarlos en la Tierra.
Reflexionemos sobre el pensamiento siguiente. Que el grupo siga adelante fuera del fuego, dentro del frío y hacia una más nueva tensión. Empleando la imaginación creadora, visualicemos las energías de la luz, el amor y voluntad al bien, fluyendo a todo el planeta desde Shambhala, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo y centros físicos de distribución. Enfoquémonos nuevamente la conciencia como grupo dentro de la periferia del gran alfa y pronunciemos juntos la afirmación siguiente. Yo lo digo y ustedes deciden. En el centro de total amor yo permanezco. En el centro de total amor yo permanezco. Desde ese centro yo el alma de acuerdo a nuestra comprensión y responsabilidad aceptadas, visualicemos el trabajo inmediato que debe realizarse para preparar la reaparición de Cristo y el establecimiento del plan en la tierra.
medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Vamos a decir todos juntos, desde su corazón, con una intención poderosa. Todos juntos. Desde el fondo de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Sigamos, adelante todos. Desde el fondo de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne. Personas que repartieron el agua, ¿nos pueden ayudar a repartir el agua?
5 minutos.
Bien, nos vamos a levantar todos. Cogeremos el vaso de agua, la mano derecha, giramos hacia oriente, levantamos el brazo. Que la luz, que la luz, el amor, el amor, y el poder, restablezcan, restablezcan el plan de Dios, el plan de Dios, en la tierra, en la tierra. Que así sea, que así sea, y cumplamos con nuestra palabra. Que así sea. Que la bendición del Señor Buda esté con todos nosotros y con toda la humanidad. Que así sea. Este momento tan especial dura 8 minutos. Gracias.
Queremos que el Señor juegue el Buda, o sea, nosotros, de aquí a México, de México a toda la humanidad. Hemos terminado esta comunión divina, el Buda, el Cristo, la jerarquía y toda la vida. Namaste.